Como parte del décimo noveno festival de monólogos Teatro a Una Sola Voz, una de las muestras que llegan a Jalisco en el municipio de Lagos de Moreno, la sede para este año, es la obra Parrot Contestatario, un show interactivo con el público basado en la improvisación y que aborda cuestionamientos sociales. La obra es de la compañía Los Güeros Teatro y consiste en un personaje interpretado por la actriz Natalia Godet, que provoca que el público le haga cuestionamientos sobre el entorno social, sobre la violencia o la migración o cualquier otro tema a los que este personaje responde con improvisaciones. Es un personaje basado en la historia familiar de Natalia Godet. Es un personaje que de momento enseguida te das cuenta que es de España. Es un clown que comenzó siendo un español, un payaso eh, basado en los personajes de mi familia, que tiene que ver mucho con la eh, presencia de una familia que nace a partir de la guerra civil española y el destierro ¿no? de mis abuelos y sus historias mmm, que yo transformo en comicidad ante lo doloroso. La idea de tener esta clase de interacción con el público, Godet señaló que es para tejer puntos en común, pues aunque se trata de un personaje que nació a miles de kilómetros de México, es alguien que habla de afrontar diversas problemáticas sociales, por lo que otro de los principios de la obra es la vinculación a través de la empatía. y a partir de ahí provoca que la gente haga preguntas. él lleva una maleta y con lo que saca de su maleta, teje historias, y inventa historias con ayuda del público. suele haber música que hace parte en el acto, improvisa canciones. suele haber interacción con el público desde que hagan preguntas hasta subirlos al escenario participar con Parrot. Esta es una de las obras que forman parte del ciclo del Festival de Monólogos Teatro a una sola voz. Para este 2024, se desarrolla en Lagos de Moreno, en el caso de Jalisco, y en el recinto donde será presentada la obra es en el Teatro José Rosas Moreno. Parrot con desatario estará el 6 de julio a las 20 horas. La entrada es gratuita. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.